Muy buenas gente, bienvenidos a Fórmula 1 2007, estamos en Bahrein con este hombre precisamente. Diréis, ¿por qué? Pues bueno, si visteis la carrera de ayer domingo en Bahrein, pues más o menos ya intuís por dónde van los tiros, ¿no? A ver, para empezar fue una carrera bastante más entretenida de lo que yo pensaba, ¿no? Porque yo vi Vettel primero, Kimi segundo, bueno, pues Vettel va a salir primero, Kimi le hace ahí de escudero, le hace un tapón, Vettel se va y ya está. Pero bueno, pasaron cosillas, la verdad, pasaron cositas, ¿no? Que hicieron que la carrera fuera más interesante. Y bueno, pues vamos a empezar por hablar por este elemento, ¿no? Este señor, Max Verstappen. Para mí, a ver, es que en mi grupo de amigos, ¿no? Cuando ya lleva la Fórmula 1 y tal, se comentaba mucho, ¿no? Por lo que comentaba todo el mundo, que era como un niño prodigio, ¿no? Que desde pequeñito han dicho que era un dios. Incluso, de hecho, le llamaban Diostapen, lo comparaban con Senna. Y yo decía, bueno, a ver, sí que es verdad que cuando empezó ahí en la Fórmula 1, pues, como no tenía miedo de nadie ni de nada, ¿sabes? A este le da igual tener delante a un Lewis Hamilton que a un don nadie, ¿sabes? Que alguien que ha ganado 4 veces el Mundial o alguien que acaba de empezar en la Fórmula 1, a él le da igual, no tiene miedo a nada, ¿sabes? Si hace falta, se tira, mira, como aquí, pum, por dentro, sin pensárselo. ¿Qué pasa? Que eso puede salir bien o puede salir mal. Entonces, si sale bien, pues ole por él, mira qué bueno es, mira qué agresivo. Si sale mal, pues se cagan todos en él, ¿no? Y ayer volvió a cagarla, ¿no? Se tocó con Hamilton, pinchó la rueda y tuvo que abandonar. En Australia ya también, creo que no abandonó, pero me parece que no puntuó. Por eso, pues en Australia le decían por radio, cálmate, cálmate, ya llegará tu momento, la carrera es larga. Al final hizo un trompo, destrozó los neumáticos y pues mierda para él. En Bahrein, pues igual, salía a 14 después de un error suyo en clasificación. Y lo que pretende este hombre es ganar en la primera vuelta, ¿sabes? Y eso solo se puede hacer si juegas en Play, ya está, es lo único, o aquí, en PC, da igual, lo que juegues. Entonces se tiene que calmar, él pretende salir 14 y en la primera vuelta estar ya primero. Y no, y pasa lo que pasa. Error de novato, para mí, es un buen piloto, sí, porque es agresivo, le echa huevos, pero, joder, tiene que calmarse, esos errores son de novato y él ya lleva años en la Fórmula 1, ¿vale? No, no puede hacer esos errores de rookie, de principiante. Tiene que todavía madurar como piloto, saber cuándo es momento de atacar, saber cuándo es momento de guardar y de decir, pues mira, hoy no voy a poder ganar, hoy no voy a poder hacer nada, por mi culpa y ya está. Y las carreras son así, a veces ganas, a veces pierdes. Pero si pierdes siempre por intentar ganar, pues macho, no. Hamilton también era así al principio, cuando empezó. Hamilton era pues como Verstappen, o sea, no tenía miedo a nada, era muy agresivo, pero con los años se ha calmado, joder. Y a Verstappen le falta pues pillar esa calma, ¿sabes? Porque si no, es que va a seguir haciendo lo mismo y al final van a acabar hartos de él en tanto en Red Bull o en la escudería que vaya, si sigue en este ritmo. Y bueno, y en justamente al otro lado, ¿no? Pasamos de un piloto muy agresivo como Verstappen a un piloto muy calmado, todo lo contrario. Bottas, tío. Bottas incluso me enfadó, tío. Yo lo puse por Twitter. Bottas es un fraude de piloto. O sea, tiene un Mercedes, estuvo como 20 vueltas detrás de Vettel y le recortó un segundo, tío. Es que Bottas, vale que en Mercedes no quieran otro piloto para que compita contra Hamilton y quieran algo más calmado, ¿sabes? Algo en plan, pues como Kimi, que es rápido pero ayuda a Vettel. Pero es que Bottas no es rápido y no ayuda a Vettel, iba a decir. No ayuda a Hamilton, incluso ayuda a Vettel, ¿sabes? Por decirlo así. Es que, de verdad, o sea, ni meterle el coche a Vettel cuando Vettel estaba, se le estaban yendo los neumáticos a la mierda. En la última vuelta, en la frenada de la primera curva, de la última vuelta, Bottas lo tuvo ahí. O sea, le aguantó la frenada, se puso en paralelo y después se asustó y dijo, ¡ay, no, 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 no! ¡Vuelve a mi posición! No sea que pase algo, no sea que nos rocemos. ¡Joder! Vale, no te estoy diciendo que hagas como Verstappen, que te tires ahí por dentro y revientes a Vettel. Pero coño, no sé, por la tele parecía claro que podías meterle el coche, pero es que ni lo intentó, se puso ahí un poquito en paralelo y dijo, ¡ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Se asusta, tío! ¡Bottas, por favor, un poquito de sangre! Esos finlandeses, ¿qué pasa? Eres peor que Iceman, tío, o sea, no sé, Bottas fatal, pero fatal, fatal, no hay, es que nunca, tío, es que tampoco puedo decir que haya decepcionado en la carrera, porque sinceramente, es que ya no esperas nada de Bottas, porque no es la primera vez que pasa. Entonces, si esperas algo de que, sabes, en plan, no, lo va a adelantar y no lo adelanta, y dices, me ha decepcionado. Pero es que directamente lo ves y dices, es que no lo va a adelantar, es que es Bottas, ¿sabes? Lleva un Mercedes y da igual, o sea, yo cuando veo una carrera digo, bueno, pues probablemente gane Hamilton, Vettel segundo y como mucho Bottas tercero.
llevando un Mercedes, lo pongo detrás de un Ferrari, ¿vale? Que están igualados, pero joder, Mercedes está como un pasito por delante, ¿vale? Que Vettel a ganar las dos primeras carreras y lo que queráis. Pero bueno, ya me entendéis. Y si no me queréis entender, pues allá vosotros. En fin, Bottas muy mal, Verstappen o se calma o de momento, no sé, yo no estoy viendo la comparación con Senna ni con Verstappen ni nada de eso por ningún lado. Pero bueno, otro punto, Toro Rosso, joder con Toro Rosso, cuartos, ¿eh? Y un abandono más y llegan al podio, poca broma. Me hace mucha gracia porque la gente, tío, como que cambia de opinión muy rápido. Es en plan, Toro Rosso cuartos, ¡hostia! ¡McLaren ahora la mierda, nos ha engañado! ¡Puto Alonso, que es gafe, que no sé qué! ¡Dios, calmaos, por favor! O sea, en Australia abandonaron. ¡Onda de mierda! ¡Que no sabe hacer nada! ¡Míralos otra vez abandonando! Ahora, acaban cuartos. ¡Hostia, onda, qué buenos son! ¡Que no sé qué! ¡Dios, por favor! No seáis tan chaqueteros. Tened una opinión y ya está, pero no vayáis cambiando carrera a carrera. Es que de verdad, sois parados de comer aparte, ¿eh? Onda, ¿qué esperabais? O sea, que fuera mal para siempre, igual que Ferrari. Que fuera mal para siempre. Pues no, Honda ya ha estado... ¿Cuántos años lleva ya en la Fórmula 1, Honda? ¿Tres años, creo? ¿Cuatro años? Tres, ¿no? Coño, en algún momento tendrían que ir mejorando poco a poco. No, no... ¿Qué pensabais? ¿Que Honda iba a estar ya en la mierda siempre? ¿Hasta que se acabe el mundo? Pues no. En algún momento, y si han pasado tres años y Alonso se ha ido, pues quizá ya sea año de mejorar un poquito, ¿no? Digo yo, igual que Ferrari. Es lo normal, tío, no sé por qué os extrañáis tanto. ¿Que han ido muy bien en Bahrein? Sí. ¿Que irán igual de bien el resto de temporada? Pues sinceramente, no lo sé. No, yo, sinceramente, fue un resultado un poco distorsionado, igual que el quinto puesto de Alonso en Australia, ¿vale? ¿Por qué? Coño, pues porque en Australia abandonaron los dos Haas que iban a quedar por delante de Alonso y aquí abandonaron los dos Red Bull que en condiciones normales tendrían que quedar por delante de ese Toro Rosso. Entonces, no creo que todas las carreras vayan a acabar cuartos, ni mucho menos, ni quintos o sextos. Que al igual sí me equivoco, pero yo sinceramente no lo creo. Red Bull no tiene un presupuesto tan grande como para ir mejorando el coche así. Entonces ya veremos a ver qué pasa en China, que por suerte es esta misma semana, no tenemos que esperar mucho. Y yo creo que Bahrein fue un caso como aislado, ¿no? Eric Boullier dijo que habían calculado mal los, ¿no?, los famosos reglajes, los settings del McLaren. Yo confío en que sea eso, que simplemente haya sido una carrera aislada por la que fueron tan mal. Es verdad que China tiene una recta muy larga, pero también es verdad que solo es una, ¿vale? Bahrein tiene varias, China es una, probablemente creo que es la más larga del campeonato, pero solo tiene una. El resto es un circuito bastante más de carga aerodinámica que Bahrein. Con lo cual, espero que el McLaren vaya mejor. Y si no va mejor, pues oye, al igual todo este tiempo que nos han estado diciendo, joder, tenemos el mejor chasis, de los mejores chasis de la parrilla, el problema es Honda. Pues al igual, todo eso era humo. Como tantas otras veces con qué ha pasado, ¿no? Al final era humo y al final pues no tendréis un chasis tan bueno. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ya os digo, no hay que esperar tanto, este fin de semana ya es China. Y veremos si de verdad ha sido simplemente un fallo de cálculo de los reglajes para esta carrera, o simplemente el circuito que se adaptaba mal al McLaren, porque ya sabéis que circuitos así de potencia pues no van muy bien. Pero bueno, China sí que es verdad que tiene una larga recta, pero en general el resto del circuito no es para tanto, se necesita más carga que aquí. Y bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver si Red Bull consigue mantenerse ahí arriba. Ya os digo, no creo que cuartos, porque en condiciones normales los dos Red Bull tendrían que estar por delante. Delante del Toro Rosso me refiero. Y veremos a ver si McLaren sigue clasificando tan mal, 13 y 14 creo que hicieron, o vuelven a estar un poquito más arriba, que es lo que yo creo que tendrían que estar en condiciones normales. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado, yo qué sé, mi opinión de la carrera. Y nada, ya me diréis vosotros en los comentarios qué pensáis. ¡Adiós!